Simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en el Congreso de los Estados Unidos tras enfrentamientos contra la policía. Destruyeron ventanas, puertas y derribaron varias vallas de seguridad. El Congreso estadounidense se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre, donde el demócrata Joe Biden resultó vencedor, cuando una enorme turba ingresó por la fuerza al Capitolio. El día de hoy debería de ser una ceremonia donde todos aceptamos la opinión de los votantes de América. Pero lo que está ocurriendo ahorita, desafortunadamente, es la culpa del presidente. Él ha llamado a estos terroristas domésticos a que vengan a hacer violencia, y eso es algo muy, muy mal. Me da pena de que el mundo está mirando que nuestra democracia, por el momento, está muy frágil. Imágenes muestran cómo los simpatizantes del mandatario saliente encaran agentes policiales y son repelidos con gases lacrimógenos. Enfrentamientos, gases e incluso armas de fuego dentro del Capitolio marcan una intensa jornada que los legisladores califican como un intento de golpe de Estado y que finalizará con un toque de queda decretado a partir de las 6 de la tarde por la alcaldesa Muriel Bowser. Al menos una persona resultó herida de bala durante el asalto de los manifestantes a favor de Trump. Informó para laprensagráfica.com Jorge Chávez.